Bueno, vamos a establecer contacto con Carlos Bustos de la Dirección de Contingencias por esta amenaza de tormentas con granizo. Sí, Carlos, Sergio Suárez con Noelia Nieto te saludan aquí en el Mediodía del 7 para tener detalles de qué puede pasar dentro de un rato, en un par de horas, en toda la provincia con granizo y tormentas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te comento, en principio estamos bajo la misma masa de aire que la que tuvimos ayer. Esto significa que durante la tarde el tiempo se va a poner muy caluroso, se va a mantener la humedad muy alta. De hecho, en estos momentos tenemos 32 grados 4 décimas, pero la sensación térmica debido a la humedad está en los 37 grados 7 décimas. Así que se espera que en la tarde más o menos tengamos valores de temperatura y sensación térmica parecido a los de ayer. Tanta humedad y altas temperaturas van a hacer que en la noche comiencen a activarse celdas de tormenta. Primero, esta tarde van a hacerlo en la zona sur de la provincia. Y después, más tardecito hacia la noche, va a abarcar la zona centro y norte. Y como la humedad es muy alta, en algunos sectores se van a registrar tormentas, estimamos, severas, con presencia de granizo. Claro. Aunque no estimamos tamaño de granizo grande, simplemente granizo pequeño, porque en la atmósfera media no están dadas las condiciones como para que se produzca ese tipo de tormenta. Carlos, ¿Gran Mendoza? Sí, claro, las zonas más complicadas, como te consulta Noelia. Sí, yo creo que va a ser, en cuanto a las tormentas, la intensidad de tormentas, San Rafael, Alvear, la zona este, los departamentos de Santa Rosa, La Paz y parte de San Martín. En Valle de Uco y la zona norte vamos a tener tormentas, pero creo que van a ser de menor intensidad. Y estas tormentas van a ser activadas por el pasaje de un frente frío. Esta noche va a ingresar un sistema frontal que nos va a dar un leve respiro en cuanto a la temperatura en la jornada de mañana. Con una máxima de 37 grados hoy, mañana vamos a tener 33 o 34, un leve descenso de la temperatura y los vientos van a rotar al sector sur. Después, a partir del domingo, vuelve otra vez el tiempo caluroso con una máxima de 36 grados y entre los días lunes y martes las máximas van a oscilar entre los 36 y los 38 grados, todo esto acompañado por la presencia de tormentas. Carlos, es pregunta obligada, ¿dónde puede granizar hoy? ¿Qué partes de la provincia? Sí. Uno, porque muchos quieren cuidar el auto, evitar problemas, evitar accidentes y también las zonas productivas de la provincia. Claro, los cultivos, bueno, sobre yo todo. Yo creo que sí que va a haber algunas tormentas importantes en áreas cultivadas de San Rafael, General Alvear, esto durante la tarde. Estamos esperando tormentas intensas en ese sector. Y más en la noche, cuando esté acercándose el frente, podrían desarrollarse en los departamentos de Santa Rosa, La Paz y también San Martín. Todo ese sector podría haber tormentas con algo de granizo. Y la zona de Mendoza, la ciudad de Mendoza, también podría haber tormentas, pero creo que van a ser de menor intensidad. De todas formas, bueno, hay una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y hay que estar atentos en todos los sectores. Perfecto. Carlos, en la ciudad de Mendoza, aunque de mayor intensidad, ¿también con la presencia de granizo? Yo creo que va a ser más para la zona este. Bien, bien. Bueno, vamos a estar atentos, porque la verdad es que, claro, cuando decimos granizo, es como que uno enciende la alerta, ¿no? Y sí, sí, genera susto, porque como bien decía, no solamente el daño en las zonas cultivadas, sino en los vehículos principalmente. Así que, bueno, hay que estar atentos a esta situación a partir de la tarde, mirar el radar meteorológico que nos va a posibilitar ubicar las celdas de tormenta. Y recordemos que para mañana desciende un poquito la temperatura. Muy bien, Carlos Bustos, de la Dirección de Contingencias Climáticas. Gracias por esta comunicación con el Mediodía del 7. Bien, gracias, hasta luego.